si ens la posem nosaltres? No, no. Molt bé, pues, molt bona tarda. Comencem la sessió d'avui del cicle de debats No esperis a una altra pandèmia, per saber el que s'està investigant en el matèria de salut i biomedicina. I en aquesta ocasió, la sessió d'avui es dedica al tema Internet i salut, oportunitats i riscos. Com sabeu, els que heu vingut a altres sessions o l'heu vist per streaming o l'heu vist després, us heu descarregat el vídeo de YouTube, en aquestes sessions el que fem és analitzar la recerca que es fa aquí al Departament de Ciències de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra, però també, òbviament, convidem a persones que fan recerca a la ciutat de Barcelona o en altres indrets i que estan en matèries o àmbits relacionats amb allò que nosaltres normalment tractem. En aquest cas, al dedicar aquesta sessió a Internet i Salut, vam decidir que seria molt important, sobretot, perquè després d'aquesta, encara en aquesta pandèmia, que encara no podem dir postpandèmia, han canviat en moltes mesures els nostres hàbits de consum informatiu i en funció també de l'època de la pandèmia, de les nostres condicions. No és el mateix al principi de tot que després al cap d'uns mesos, però vam canviar en molts sentits. Un dels impactes que s'ha evidenciat és també l'impacte que ha tingut la pandèmia en la salut mental de les persones, i pensem que, entre altres coses, també està relacionat amb aquest consum i l'impacte que ha tingut la informació en les persones, a part d'altres qüestions, òbviament, com qüestions laborals, econòmiques i, pròpiament, els temes de salut. Però la pròpia informació també pot tenir un impacte en la salut, però a la vegada també ofereix oportunitats que ho hem vist, de fer teletreball, per exemple, o d'entrar i veure aquesta informació. Si ho pensem, l'única manera d'informar-nos sobre què és el que havíem de fer en cada moment, com estava la situació pandèmica, si hauríem de sortir al carrer o no podíem sortir al carrer, o posar-nos la mascareta o no, ens venia per als diferents mitjans de comunicació, ja siguin mitjans convencionals o les pròpies xarxes. I tota una sèrie d'aspectes que podríem tractar en aquest cas. Llavors, per fer aquesta reflexió i veure des del punt de vista de la ciutadania el que ens interessa, què s'està investigant a l'acadèmia, què estan investigant a la universitat i als centres de recerca sobre la qüestió d'aquest impacte que té les diferents ecosistema mediàtic, l'ecosistema de tecnologies d'informació i comunicació en les persones, hem convidat a tres ponents. El primer d'ells és Ferran Sanz. Ell és enginyer i doctor en Ciències Químiques, catedràtic en Bioestadística i Informàtica Biomèdica a la Universitat Pompeu Fabra, és company d'aquí de la casa, investigador del programa de recerca en Informàtica Biomèdica del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la nostra universitat i de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, IMIM. També ens acompanya Manuel Armallones, que és doctor en Psicologia, coordinador del grup de recerca Behavioral Design Lab del e-Health Center de la Universitat Oberta de Catalunya i professor agregat dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. I Liliana Arroyo, que és doctora en Sociologia i especialista en Innovació Social Digital. Actualment és responsable d'innovació de l'àrea Digital Society Technologies, Fundació I2CAT i docent de l'Institut d'Innovació Social a ESADE. I amb els companys, la dinàmica de la sessió serà que ells faran tres intervencions
breus, explicant diferents aspectes d'aquest tema global que estem tractant avui. I a continuació obrirem un torn de preguntes en les quals podeu participar les persones que esteu aquí a la sala acompanyant-nos, però també podeu participar per al xat de YouTube, i jo aniré transmetent les preguntes que vagin sortint per al xat. No posposem més. Ferran, quan vulguis, farem la sessió mig en català, mig en castellà, perquè així també donem més oportunitats a més gent que ens pugui entendre bé. Quan no quieras, Ferran. Sí, muy bien. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí hoy y poder tomar parte en esta mesa redonda de un tema que, para al menos para mí, considero que es muy, muy importante y muy interesante. Para empezar a poner material encima de la mesa para el debate posterior, hice esta diapositiva en la cual intenté poner algunos ejemplos de distintas perspectivas a la hora de analizar las relaciones entre el Internet y la salud. Y intenté poner, por ejemplo, tres oportunidades y tres riesgos. No es exhaustivo esto, hay muchas más oportunidades y muchos más riesgos, pero intenté poner algunas. Por ejemplo, las oportunidades. Obviamente, Internet es un canal muy potente para proveer información de calidad en temas de salud. Es obviamente, saltemos a los riesgos, a su vez, es vayamos al último riesgo, es un canal peligrosísimo en el que se provee desinformación que comporta peligro para la salud de las personas. Y, por ejemplo, un caso clarísimo es el tema de la información de los antivacunas o contra las vacunas, difundiendo falsedades que impactan sobre la sociedad y crean amplios colectivos radicalmente opuestos a vacunarse ellos, a sus hijos y a sus familias, etc. Volviendo otra vez a las oportunidades. Es un canal de comunicación entre los profesionales sanitarios y entre los profesionales sanitarios y los pacientes. ¿Quién no ha usado durante este tiempo, por ejemplo, de la pandemia, Internet a veces para hacer comunicarse con su médico o para que el médico nos contacte, etcétera, etcétera? Entonces, este tipo de cosas están ahí también para quedarse y es una gran oportunidad. Volviendo al tema de oportunidades, o siguiendo con el tema de oportunidades, es un canal, y sobre esto versará mi charla de hoy, para detectar enfermedades y para hacer el seguimiento de pacientes. Esto quizás es menos conocido y voy a hablar un poco de ello en mi charla. En cuanto a los riesgos, por ejemplo, quizá también hace falta nombrar los acosos que se producen a través de las redes sociales, sobre todo en el ámbito juvenil, y cómo esto afecta a la salud mental de las personas y cómo incluso llega, y lo estamos leyendo en los periódicos a menudo, al suicidio de personas. ¿Cuántas personas no vamos leyendo que se suicidan después de una campaña de acoso que se le produce a través de Internet? Ya sabemos que el suicidio, por ejemplo, es una, si no la más alta causa de mortalidad juvenil. O sea que, por tanto, no estamos hablando de ninguna tontería. También de todas las conductas adictivas que se producen en el marco de Internet. Y no estoy pensando solo en el juego a través de Internet, que también, sino sencillamente la propia adicción a usar Internet y a estar enganchado todo el día al terminal de Internet y todo el día pendiente de lo que nos entra a través de nuestro móvil, etcétera, etcétera. Esto en algunos casos produce verdaderas adicciones que se tienen que tratar como otras adicciones a sustancias químicas, a drogas de abuso, etcétera. Dicho esto, quizá para poner temas sobre la mesa para el debate, pasaré a hablar un poco de una investigación que hemos venido desarrollando en los últimos años y que tiene que ver con esta oportunidad que he comentado de Internet como canal para detectar enfermedades y para hacer el seguimiento de los pacientes. Se trata de un par de trabajos que hemos publicado recientemente y que constituyen la tesis doctoral de la doctora, ahora ya, Ángela Leis, que hizo una muy brillante tesis doctoral sobre el tema, y que tiene que ver estos dos trabajos sobre
la detección de perfiles depresivos en las redes sociales. En concreto, lo hicimos en Twitter. Hicimos en Twitter porque es una red abierta donde podemos acceder pues, a toda la línea de interacción de una persona, o al menos durante un periodo largo, con la red social, con Twitter en particular. Bueno, o sea, obviamente no hace falta que convenza, pero lo diré para la audiencia en general, por eso, que los trastornos mentales son uno de los grandes problemas de salud pública. Para poner un ejemplo, solo en 2018 más de 300 millones de personas se detectó médicamente que sufrían depresión, y luego todos los que la sufrían y no eran detectados clínicamente, ¿no? Por otra parte, y en paralelo, las redes sociales, como comentábamos, son una fuente importante de datos relacionados con la salud. En concreto, la gente usa las redes sociales para compartir experiencias personales y reflexiones relacionadas con su vida cotidiana. Si su vida cotidiana está afectada de depresión, esta depresión posiblemente se reflejará en las redes sociales. Entonces, nuestra hipótesis de partida en ese trabajo era que era posible quizá detectar enfermedades mentales y más concretamente depresión mediante el contenido de las redes sociales. Y para hacer esto, lo que hicimos fue construir dos muestras muy grandes de Twitters. Una la constituimos con, perdona, aquí hay un error al transcribir yo esta diapositiva, me he equivocado, no son 450 usuarios depresivos, eran 90 usuarios depresivos. ¿Qué entendíamos por usuarios depresivos? Gente que en su perfil de Twitter se autodeclaraba depresiva. Gente que decía, yo soy una persona que padezco depresión o soy una persona depresiva, etc. Cuando uno se autocalificaba de depresivo. Podía corresponder a un diagnóstico médico o a una autopercepción de que era depresivo, pero esta persona se autocalificaba depresivo. Cogimos estas 90 personas y acumulamos todos los tweets que pudimos de estas personas. Esto era 140.000 tweets a lo largo del periodo que Twitter permite consultar de cada persona. Luego cogimos al azar 450 personas que no se declaraban depresivos. Y de estas personas acumulamos todos sus tweets y eso era pues 700.000 tweets. Por tanto, teníamos 140.000 frente a 150.000. Luego estos tweets de los depresivos o de los autocalificados depresivos, lo que hicimos fue, por una parte, mirar todos aquellos tweets en que no hablaban de depresión, hablaban de otras cosas. Por ejemplo, aquí hay un texto, no sé si lo puedo leer porque no de esto. Y eso puede ser bueno o malo. Ahí no está hablando de depresión, está hablando de algo, no sé, igual está hablando de cine o yo lo que sea, o de comida, o lo que sea, ¿no? En cambio, y esto, ahí hicimos un grupo de estudios de los 140.000 tweets, pero por otra parte, entresacamos, en este caso ayudado por una curación manual, haciéndolo manualmente, como 1.000 tweets en los que sí que estaban hablando de su depresión. Por ejemplo, el texto aquí me cuesta leer, bueno, ahí sí se lee bien. Es tan duro estar tan triste y deprimido y no poder hablar con alguien solo porque no me gusta contar las cosas que me pasan y siento que lo mejor es alejarme de todos. Obviamente, esta persona aquí está hablando de su naturaleza depresiva, ¿no? Estos eran los que considerábamos los tweets depresivos o los tweets que hablaban de la depresión frente a los otros tweets que tenían estas personas, los 140.000, que no estaban hablando de depresión. Bien, pues teníamos estos tres grupos. Tweets de personas que no se califican depresivos. Tweets de personas que se califican depresivos pero no están hablando de depresión. Y luego, tweets de personas que se califican depresivas y además están hablando de la depresión. Bien. Pues sobre esto todo, con todo ese material hicimos un análisis de todo un conjunto de variables. ¿Cuántos tweets por día de la semana? ¿Cuántos tweets por hora del día? ¿Cuántos caracteres tenía de longitud el tweet que cada uno de los tweets? ¿Y cuál era la media de longitud de sus tweets? ¿Qué número de hashtags, de enlaces, de menciones a otros usuarios, de emoticonos? ¿Qué palabras más frecuentes usaban?
¿Qué número de palabras por categoría gramatical, o sea, nombres o pronombres o verbos o adverbios, etcétera? ¿Qué frecuencia de pronombres personales, de primera persona, de segunda persona, de tercera persona, etcétera? ¿Qué categorías de emociones, ya lo veremos después, cuántas palabras, qué contenido negativo usaban, etcétera? ¿Y qué tipo de polaridad, es una forma de analizar los tweets, presentaban estos tweets? Y voy a presentar algunos resultados. Por ejemplo, nos dimos cuenta rápidamente, de forma estadísticamente significativa, que los tweets de los no depresivos son, en promedio, bastante más largos que los tweets de los depresivos. O sea, 83 caracteres de media frente a 65 caracteres de media. Que el número de tweets con emojis es mucho más alto en los no depresivos que en los depresivos, como tres veces más, o sea, 13% frente a 5%. Luego, otra cosa muy curiosa es la forma en que se distribuyen los tweets a lo largo de los días de la semana. Bueno, de entrada, los no depresivos producen más, generan más tweets que los no depresivos, pero además los generan con un perfil distinto a lo largo de la semana. Los no depresivos acumulan sus tweets a lo largo de los días laborables y los fines de semana descansan, hacen otras cosas. Los depresivos hacen menos tweets, pero los hacen de forma homogénea a lo largo de los días de la semana. Se ve muy claro, aquí homogéneamente, aquí más en los días laborables y mucho menos en el fin de semana. Otra cosa curiosa es cómo se distribuyen estos tweets a lo largo de las horas del día. Si miramos durante las horas del día, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, vemos que hay más tweets de los no depresivos, de los controles, y menos de los depresivos. En general ya hemos dicho que los depresivos producen menos tweets. Pero cuando llega la noche, las 2, las 3, las 4 de la madrugada, las 5, entonces se iguala el número de tweets. Y los depresivos acumulan sus tweets durante la noche, lo cual correspondería con el insomnio, que es una de las características típicas de las personas depresivas. Continuando, el tipo de pronombres personales. Pues incluso si dejamos de lado los tweets en los que están expresando su depresión y cogemos tweets en los que están hablando de otras cosas, pues resulta de que usan muchísimo más la primera persona del singular las personas depresivas que los no depresivos. O sea, los no depresivos usan pues como un 40% de sus pronombres son primera persona del singular, y los depresivos, incluso cuando no hablan de depresión, esto sube hasta el 60%. Esto creo que es un hecho también interesante. También en cuanto a las emociones, dejando otra vez de lado lo de color naranja, que son los tweets depresivos, los tweets en que están expresando su depresión, pues, por ejemplo, las personas depresivas expresan mucho menos felicidad que los no depresivos. Expresan mucha más tristeza que los no depresivos. Expresan, y las demás emociones, hay diferencias, pero no son tan espectaculares como estas de aquí. Perdón, se me ha... Ah, sí, bien. En cuanto al uso de negaciones, pues, perdón, a ver, aquí. En cuanto al uso de negaciones, esto aquí nos dice el número de negaciones que aparecen por tweet, pues como podemos ver, con cero negaciones o con cero palabras negativas, hay menos tweets en los depresivos que en los no depresivos. Con una palabra negativa hay más en los depresivos que en los no depresivos, con dos más, con tres más, etc. O sea, hay una más abundancia de palabras con contenido negativo en los tweets de las personas depresivas. En cuanto a la polaridad, que se analiza con unas herramientas para análisis de tweets y tal, pues la polaridad positiva es menor en los depresivos, en cambio la negativa es mucho mayor en los depresivos.
Bien, con todos estos resultados, con todas esas variables que son distintas, que aparecen ser distintas en los depresivos de los no depresivos, uno dice rápidamente, ¿y podemos hacer con técnicas de machine learning, de inteligencia artificial, podemos hacer un modelo, es lo que estamos haciendo ahora, hemos hecho ahora, un modelo que nos prediga si un usuario de Twitter es depresivo o no es depresivo? Pues en principio, al menos con los datos que tenemos y haciendo lo que se llama validación cruzada, pues sí, podemos hacer un modelo de este tipo y el modelo tiene una capacidad predictiva del 99%. O sea, espectacular. Claro, con esas diferencias tan grandes que hemos visto y tan significativas en cada una de las variables, si acumulamos todas estas variables en un modelo, pues es muy fácil, entre comillas, que la inteligencia artificial nos prediga si un determinado perfil de Twitter corresponde a una persona de naturaleza depresiva o no. Imaginemos, esto podría tener una utilidad. Podría tener una utilidad para, por ejemplo, para hacer el seguimiento de pacientes. Si un paciente nos deja acceder a su cuenta de Twitter, siguiéndola, podremos ver si su estado de depresión mejora o empeora a través de este modelo. Y de hecho, hicimos otro trabajo en esta tesis doctoral, que fue decir, ¿somos capaces de detectar cambios en la misma persona cuando la persona está medicada o no está medicada? Y entonces ese fue el segundo trabajo, y lo que hicimos fue buscar gente en internet que declaraba que estaba tomando, en algún momento de su vida, estaba tomando medicamentos antidepresivos. Eso significó, pues, barrer internet, barrer Twitter, buscando nombres de medicamentos antidepresivos en todas sus marcas, en todas, con unos vocabularios que nos montamos, etc. Y conseguimos detectar 192 usuarios que declaraban que en algún momento estaban tomando medicamento antidepresivo. De estos 192 pudimos acumular pues 750.000 de tweets. Y lo que hicimos fue coger la línea de tiempo de los tweets de estas personas y la dividimos en trozos. Trozos alrededor, 30 días por delante, 60 días por después, de cada vez que mencionaban que estaban tomando medicamento, y después periodos en los que estaba muy lejos de ninguna expresión relacionada con el uso de medicamento. Obviamente esto es todo muy probabilístico, porque es posible que igual aquí igual no estaban tomando, lo habían tomado un día y luego ya no lo tomaron más, y aquí igual también lo estaban tomando en esta zona. Pero es más probable que estuvieran tomando medicamento en las zonas estas rojas que en las zonas verdes. Entonces, por ejemplo, ¿qué era para nosotros que estuviera tomando medicamento? Pues que dijera cosas como esta. Estaba tomando sertralina 50 miligramos y me lo cambiaron a paroxetina 20 miligramos porque el otro me provocaba dolores de cabeza muy fuertes. Está hablando de dos medicamentos antidepresivos y que además los está tomando. O aquí, ya estoy tomando paroxetina y eso que es solo una al día. Aquí pues está diciendo que está tomando. Entonces teníamos estos. Entonces, en base a esto, pudimos ver que es posible detectar diferencias estadísticamente significativas entre los periodos estos en los que está cerca de la medicación y los periodos lejanos a la medicación. ¿Cómo? Por ejemplo, aumenta el número de caracteres por tweet. Hemos dicho que los no depresivos hacen tweets más largos. Pues cuando estas personas están medicadas, hacen tweets largos como los no, como las personas que no son depresivas. Y cuando quizá nos están medicando, su número de caracteres baja significativamente. Los tweets por día aumentan, hacen más tweets por día, como pasaba con las personas controles en el otro trabajo. Además, los tweets los hacen más durante el día y menos durante la noche, cosa que correspondería al perfil de los controles. Y los tweets de lunes a viernes también crecen un poco de acuerdo también con el perfil de los no depresivos. Por tanto, sí que podemos, y esto hecho así a grosso modo, porque no estamos seguros de que estén medicados o no medicados, pero parece que sí que se refleja en las variables que estudiábamos antes el hecho de que estén medicados o no estén medicados. Bueno, pues con esto
acabo la intervención y he puesto aquí un material, una pequeña pieza del trabajo que estamos haciendo y, bueno, y sobre todo decir que ese trabajo, obviamente, la gran protagonista es Ángela Leis, que es la que hizo la tesis sobre esto y muy bien, y luego las otras personas que colaboramos con ella haciendo la parte de mí mismo, pues Laura Furlong, Miguel Ángel Mayer y Francesco Ronzano. Y esto es todo el grupo de informática biomédica integrada bueno, que yo pues tengo el placer de coordinar. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferran. Manuel, cuando quieras. Muchas gracias. Yo también lo haré en castellano porque hay algunos doctorandos de Latinoamérica y me decían, a ver si nos lo puedes explicar en castellano que lo entendamos. Algunos amigos que estarán conectados y si no, que lo vean después en streaming por las horas. Antes de empezar, muchísimas gracias a la facultad por la posibilidad, al Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida por la posibilidad de participar. Es un placer y un honor, como siempre. Yo estuve como miembro del tribunal de la tesis de Ángela Leis, de la doctora Leis, y es un trabajo maravilloso que veo que vais avanzando y haciendo crecer. Es una pasada y a mí la verdad es que la idea de poder incorporarlo en el marco del tratamiento, porque al final utilizar o no redes sociales no es más que otro comportamiento más que tiene una persona, sería maravilloso y obviamente, como no puede ser de otra manera en un hospital como el Hospital del Mar o en cualquier otro hospital, pues obviamente con sus consentimientos informados, comités de ética y tal, pero me parece una herramienta maravillosa para ayudar de una manera indirecta a hacer el seguimiento de los pacientes. Me he quedado impresionado. Yo os voy a hablar de otra cosa, no tanto de la detección de enfermedades, de trastornos mentales, sino haciéndonos la pregunta de si afecta el diseño persuasivo a nuestra salud. ¿Qué es el diseño persuasivo? Pues el diseño persuasivo es una serie de modelos y técnicas que están encaminadas a modificar el comportamiento de las personas en su interacción con las máquinas. Es decir, que estemos, como bien decía el doctor Sanz hace un momento, enganchados todo el día al móvil o que lo estén... Nosotros no tanto, pero seguramente en casa sí que hay alguien enganchado al móvil, los hijos y tal. Nosotros no, nosotros lo hacemos por trabajo o porque miramos cosas muy importantes, ¿no? Pero esta sensación de tener siempre el teléfono presente, bien, pues esto es diseño, o sea, conseguir que las personas se enganchen es un conjunto de modelos y técnicas, no es magia, no es que nos haya... Tiene sus explicaciones desde la sociología, la antropología, la psicología y, por supuesto, toda la ciencia del comportamiento. Este libro de la derecha es un libro del año 2003, en el cual el profesor B.J. Fogg, profesor de la Universidad de Stanford, pues ya nos hablaba de las bases de cómo hacer que las máquinas modificasen nuestro comportamiento. De hecho, el diseño de las cosas modifica nuestro comportamiento continuamente. La manera en la que está el pomo de la puerta ya nos dice cómo abrirla. La forma de la botella nos dice por dónde cogerla. Son cosas en las que no pensamos, pero que obviamente están diseñadas. Pues algo que da tantísimo dinero como redes sociales y como Internet, obviamente también. ¿Cómo saber? Muy rapidito. Esto es de un buen amigo, Agnès Stive, él es un profesor, está ahora en Francia, un ex del MIT, y publican un artículo muy interesante donde hacen una matriz y nos dicen ¿cómo podemos saber si el diseño de alguna tecnología, de una red social como Twitter, por ejemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp, cualquiera que queráis pensar, es persuasivo, positivo o negativo? Porque al final la persuasión en sí no es negativa. Nosotros en nuestras interacciones sociales nos persuadimos los unos a los otros, nos intentamos convencer, utilizamos elementos emocionales para cambiar la opinión del otro. Los psicólogos en consulta lo hacemos, decimos cosas a las personas que ellas pueden, que son capaces, les animamos cuando es necesario, no siempre, pero la persuasión en sí misma no es positiva y negativa. Otra cosa es la manipulación. Eso es otra cosa, porque en la persuasión, tal como nosotros la entendemos en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la salud, en este caso, desde nuestro grupo, que es el Behavioral Design Lab del IHER Center de la Oberta de Cataluña, lo que hacemos es
a ayudar a que las personas consigan aquello que ellas quieren, por ejemplo, una aplicación móvil que me sirva para andar más y realmente la aplicación te ayude a andar más, o a comer menos comida basura y realmente te ayude a comer menos comida basura, o a lo que queráis, a lo que cada uno pueda pensar. Cuando el diseño es buscado, es con propósito, es esperado y además es positivo, pues sería este caso, es nuestra diana de investigación. Nosotros estamos ayudando pues, a aplicaciones móviles en las que la gente, oye, pues no las usa demasiado, qué barreras tienen, por qué la usan, por qué no la usan, utilizando una serie de modelos y técnicas. Pero en este caso sería una aplicación móvil que sirve para que las personas caminen más, las personas quieren caminar más, utilizan nuestra aplicación y caminan más, todo el mundo contento, y su médico, y su enfermera, su doctora, más contento todavía, ¿no? Con lo cual, todos contentos, es algo buscado. También puede ser que sea positivo, pero inesperado, pero puede ser una sorpresa, no necesariamente desagradable, como por ejemplo, que mucha gente caminaba más cuando apareció Pokémon GO. Entonces, bueno, pues todavía hay muchos grupos de Pokémon GO. Ok, maravilloso, ¿no? Te sirve para al menos, perdón por la expresión, levantar el culo del sofá, pues eso siempre es saludable, ¿no? Es algo que no era la idea del juego, pero o al menos la inicial, pero después hay otros aspectos que son estas cosas más negativas y que son también inesperadas, que pueden pasar también en el diseño, ¿no? Que es básicamente pues, cuando tú, por ejemplo, te puede pasar que tú diseñes, pues, un ejemplo concreto, se diseñaron una serie de muñecas en Australia y se les daban a niñas, a adolescentes, para prevenir el embarazo, en el sentido de que esas muñecas llevaban toda una serie de dispositivos y las muñecas lloraban, se hacían pipí, se hacían caca, te despertaban por la noche, etcétera, con la idea de que así las niñas jovencitas entenderían que eso es muy duro, pero el efecto fue el contrario. Cuando se las entrevistaba decían, bueno, pues igual no están tan mal esto de tener... Entonces, claro, ahí hubo que hacer un reajuste, ¿eh? Eso está publicado, hubo que hacer un reajuste del estudio. Y luego están lo que son patrones oscuros, que es aquello que es buscado por el diseñador, ¿eh? Por el que diseña, por ejemplo, una red social, y que además es negativo, que me engancha, y que sé que me engancha, y que sabemos que engancha, porque sabemos, obviamente, ellos sí que tienen, vosotros aquí y nosotros hacemos un esfuerzo tremendo para reunir datos, pero ellos los tienen todos, las grandes corporaciones, ¿no? En este caso, os voy a poner un ejemplo de patrón oscuro. Es que me da mucha rabia, por eso lo quiero poner, es el de las cookies, ¿no? Un patrón oscuro es aquel de las cookies que aceptarlas es muy fácil, pero si quieres rechazarlas, rechazas, pero solo aceptas las técnicas, solo las imprescindibles, solo las no sé qué. Al final le das a aceptar y ya no sabes si has aceptado, es decir, te meten, o cuando intentas en cualquier plataforma de compras tirar para atrás, ¿no? Hay estrategias para no dejarte salir, ¿no? Para de alguna manera engancharte. Esos serían patrones oscuros. A nosotros nos gustan, nos interesan desde la investigación los de arriba a la derecha y, si me apuráis, los de abajo, que, oye, si haces una cosa y tiene un efecto positivo para la persona, pues, oye, maravilloso, un éxito. Que si es peligroso el diseño persuasivo, que nos enganchen a través de la tecnología, como decía el doctor Sanz, y que acabes, pues sí. Pero muchos de los peligros que tiene son incluso peligros físicos. Estos son datos de la DGT que dicen que muchísimos accidentes, el primer motivo es haber utilizado el móvil. Eso luego se hace en las autopsias de los móviles, se ve que en el momento del accidente, pues esa persona, o estás oyendo la voz de, oye, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y es que te has estrellado porque estabas intentando poner un WhatsApp. El tema de los selfies, el tema de los retos virales. Hoy la UOC también publica en noticias que, bueno, parece ser que cada vez hay más retos virales, cada vez hay más personas, bueno, que juegan con la muerte para sentirse vivos, en busca de los likes, que los likes los inventó un señor que se llama Rosenstein, y este señor inventó el like como algo para enviar buen rollo, pero se dio cuenta de que al final eso que era para enviar un buen rollo y un empujoncito, pues acaba siendo un fin en sí mismo, lo cual acaba siendo un problema. Y también otro de los problemas que hay son los temas de salud mental, no únicamente porque sean súper perversas las cosas que ves online. Sí que es verdad que tiene mucha carga emocional la mayoría de noticias. Ahora miramos pandemia, eso le ha pasado a gente durante el confinamiento, pandemia, guerra en Ucrania, pues realmente una noticia detrás de otra, haciendo lo que se llama scroll infinito. Y luego también hay estudios que relacionan el uso excesivo
de redes sociales, del móvil, con algo como la obesidad o con problemas más de tipo fisiológico, porque realmente el tiempo que estás sentado es un tiempo que no te estás moviendo. Y a todas las edades, obviamente, hay que moverse. ¿Y esto cómo lo hace? Lo voy a explicar muy rápido en 2 minutos. ¿Cuál es el modelo, uno de los modelos teóricos más potentes desarrollados por BJ Fogg de la Universidad de Stanford, con quien hice un curso, un bootcamp maravilloso, y nos explicaba? Bueno, ahora él se dedica también a temas de promoción de la salud, pero durante muchos años estuvo trabajando para la industria, para la industria. Uno de sus alumnos, con modelos como este, desarrolló Instagram, con lo cual sabe cómo enganchar. Otra cosa es que él y otros se están dando cuenta de que quizás, no sé cómo decirlo, se han pasado de frenada y ahora, bueno, pues están intentando trabajar más por el bien común. Para que hagamos algo, por ejemplo, a través de Internet, tiene que haber a la vez una combinación entre tener la motivación para hacerlo, la ability, la capacidad para hacerlo, y que nos den una señal para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, que nos suene el móvil. ¡Ping! Eso es una señal para que haga algo. Imaginaos que en este auditorio hubiera una persona que está justo en el medio, y en este está sentado en el medio con personas a un lado, con personas al otro, delante y detrás. Y en ese momento yo le llamo por teléfono. Su motivación, la relación entre la motivación y la capacidad, ya veis que, bueno, pues tiene una motivación media y es difícil. Fijaos que abajo, ability hard to do, es difícil de hacer para la persona. Si el comportamiento cae debajo de esta línea verde que pone action line, iré muy rápido en esto, la persona, cuando tú la llames, no cogerá el teléfono. Aquí la persona está en medio, su motivación es pichipichá, le llamas por teléfono, esa persona es difícil de que se levante y moleste en toda la fila, perdón, 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 me llaman, perdón, perdón, con lo cual seguramente no lo hará. Pero, ¿qué pasaría si resulta que esa persona está esperando, pues que su pareja dé a luz? Está esperando que su pareja dé a luz, le han dicho que puede ser en cualquier momento, y que esto quede grabado, maravilloso, que lo cuente ella. Sí, esperaremos que se levante, pero el ejemplo lo he puesto en homenaje a mi compañera, la doctora Liliana. Imaginaos que en ese momento te dicen, hey, que esa persona está esperando que le llamen porque igual su pareja está de parto. Entonces la motivación te sube y tú en ese momento, cuando te llega la señal, ring, tú coges y perdón, perdón, que es que puede ser importante, y sales. Esa es una manera de conseguir que la gente hagamos las cosas, aumentar nuestra motivación. Y las redes sociales juegan mucho con todos los temas motivacionales y emocionales, generando emoción. Tenemos que salir de allí contentos, con una sensación positiva, o incluso con una sensación negativa, enrabiados, pero eso también es una emoción que nos hace volver, ¿no? Nos gusta, hay quien le gusta el tema de los debates en Twitter. Pero hay algo que funciona mucho mejor en el diseño. Por eso WhatsApp es tan fácil, Twitter es tan fácil, y no necesitas hacer un curso ni mirarte un tutorial para ponerte a funcionar, que es hacerlo muy fácil. Primer principio del diseño, hazlo muy fácil. Cuanto más fácil, mejor. Y esto es lo que a la larga, a la derecha, acaba generando estos hábitos, que esto es, independientemente, fijaos que independientemente de la motivación, pues ¿quién se puede sustraer a no mirar WhatsApp cuando suena? Probadlo, es difícil, o no mirar Instagram cuando oyes ping, o que ves el corazoncito, aquel que te han etiquetado o alguna cosa así. Es muy difícil, está absolutamente diseñado para que sea así. Lo cual en sí no es ni positivo ni negativo, pero si ocupa demasiado tiempo en nuestra vida, pues sí. Muy rápido, voy acabando ya. Tenemos libros, porque como yo sé que esto iba a estar en streaming, por si alguien se los quiere leer con más calma, un libro de Enganchado, donde explica todo esto, el libro del poder de los hábitos de Charles Duhigg. Todos estos han trabajado en Silicon Valley y tienen muchísima experiencia. Ellos te dicen, ¿cómo funcionan el tema de los hábitos? Pues muy fácil, una señal, me suena el móvil, ping, emito un comportamiento que es ir a mirarlo y tengo una recompensa, una pequeña descarga de dopamina. Me siento a gusto porque disminuyo la incertidumbre de saber qué es. La señal puede ser de cualquier tipo. La señal del móvil, o puede ser, bueno, eso que mucha gente hace, de que en cuanto llega el bus y se sienta en el bus, saca el móvil. Es un comportamiento aprendido. William James, 1890-98, decía que el 60% de lo que hacemos son hábitos. Los hábitos van bien porque nos permiten ir en automático, lo cual es muy interesante. Pero
¡ay, que cuando esto lo consiguen las redes sociales es cuando ya no hay manera, porque ya es casi ese vicio de sentarme, tal, todos son señales y voy encadenando el hábito de ir mirando continuamente, el móvil! Lo de abajo quería representar algo que es una perversión del sistema maravillosa para los productores, que es el scroll infinito, que es que básicamente lo que estoy consiguiendo ahí es que recibo pequeñas descargas de dopamina, es casi como estar, es el mismo mecanismo que estar jugando a una máquina tragaperras. Es razón fija, que llamamos los psicólogos, intervalo variable. Es decir, antes o después encontraré un tuit que me interese. Y si no, y voy recibiendo recompensa, la señal para que emita otra vez el dedo es haber visto lo anterior, me siento bien, sigo teniendo una necesidad, sigo teniendo la curiosidad y sigo dándole al dedo. ¿Por qué pensáis que en Twitter o en cualquier otra aplicación, en Instagram, jamás, no lo intentéis porque más de uno puede quedarse, ¿eh? Si lo intenta, jamás llegará al final. Eso es, simplemente es diseño. Aquí está, la pasaré muy rápido. Hemos hablado mucho de la parte de la técnica para engancharte, pero también está el contenido de los mensajes. Los principios de influencia de Cialdini se siguen utilizando muchísimo en marketing digital. A veces sigo a estos youtubers, influencers, y todos acaban yendo a algo que es de los años 40 del siglo pasado. Este señor se dejó su universidad, estaba creo que la Carolina del Norte, profesor de psicología, y se metió a trabajar con los mejores vendedores de cada sector para aprender qué técnicas utilizaban. Y fijaos cuando miréis contenidos, ¿no? Por ejemplo, el principio de escasez. Reserva ya, solo quedan dos habitaciones como esta, solo quedan tres plazas, ¿eh? El principio de o lo haces ahora o ya se te acaba el plazo. Reciprocidad, si te he dado algo gratis, tú en consonancia, en fin, nadie da duros a cuatro pesetas, pues eso que nos decían las abuelas es verdad. Principio de autoridad, caso de los antivacunas, soy el doctor tal de la universidad de tal, vete a buscar la universidad que seguramente te llevas una sorpresa. El sentido de coherencia, si has hecho esto, tienes que hacer esto otro, ya que estás participando en nuestro club, ir paso a paso para conseguir el principio de simpatía, generar emociones positivas, y el principio de conformidad social. Esos seis principios tan básicos, bien utilizados, son demoledores en él, porque, bueno, es que la mayoría de gente, tantas personas han hecho esto, tus vecinos han caminado más que tú, esta presión social hacia que hagamos cosas, que es el refranero popular, el dónde va Vicente, dónde va la gente. Pues eso sigue siendo muy vigente en lo digital. Básicamente nosotros, nuestro interés máximo es intentar analizar cómo funcionan y se aplican todo este tipo de estrategias de diseño persuasivo, digamos, para vender, porque al final se trata, la economía de la atención tiene un producto que es nuestra atención y se acaba transformando en dinero, para intentar incorporar esos mecanismos a través de distintos modelos teóricos en las intervenciones en las que nosotros colaboramos, pues, con hospitales, con algunas empresas, con algunas organizaciones sanitarias, etc. Y una simple reflexión, no sé si los años, poquito a poco tendremos que ir pensando en cosas como esta. Esto que veis abajo de 3, 7, 12 son los criterios PEGI, ¿no?, para los videojuegos, ¿no?, que te dicen, oye, este videojuego no es adecuado para niños de 7 añitos porque aquí se mata gente y esto no es lo más adecuado para ellos. Pero no te dicen en ningún momento, vigila que esto está diseñado por los diseñadores para que tu hijo se pase el día jugando con esto y lo pase mal cuando no esté jugando. ¡Wow! Y le puede generar, como decía el doctor Sanz, un problema de salud mental. Ojo, fijaos que esto ya se está haciendo pues en loterías, se está haciendo con el juego no se juega, con el tabaco, las cajetillas, con el tema de las bebidas, prohibido. Pues con el tema del diseño persuasivo, en algún momento deberemos pensar si hay que poner sobre la mesa las estrategias que se utilizan y si todas son tan éticas como nos gustaría. Y nada más, perdón si me he alargado unos minutos, pero muchísimas, muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Gracias. Muy bien, pues a continuación la doctora Arroyo. Perfecto, muchísimas gracias. Y para seguir con la línea idiomática, lo haré también en castellano. Muchísimas gracias también por la invitación. Es un placer estar aquí
Sobre todo porque mi punto de vista es más desde el ámbito de la sociología, no es tanto de la salud, pero sí que he intentado coger ejemplos que conecten con eso. Y bueno, gracias por el homenaje, Manu, porque creo que para que no quede solo una broma de los presentes, que esto es un premio para los que habéis venido, gracias por estar aquí, que en las sociedades híbridas desplazarse parece que nos cuesta todavía más. Pero bueno, espero que a mi pareja cuando le llame y le diga, oye, vámonos al hospital, pues aunque esté en medio de un auditorio, por favor, levántate si nos estás viendo. Bueno, entonces, yo también quería... bueno, seguir un poco la línea de los riesgos y oportunidades, porque si no parece que solo hablamos de los riesgos y mis compañeros ya han planteado como esa cara, ¿no? Esa cara positiva y lo que nos queda por hacer. Yo siempre digo que en el mundo digital, o sea, que soy muy tecno-optimista y que las plataformas y que las redes sociales y todos los instrumentos digitales que tenemos al alcance han venido para quedarse, lo que nos falta es corregirlos un poco, quizá con esas etiquetas, ¿no? que mencionaba el doctor Armayones también. Entonces, bueno, al final, digamos, un 15 años después de la invención de Facebook, 14 años después de la invención del smartphone, ¿no? Del teléfono inteligente, que ha sido lo que el cambio, ¿no? el elemento que nos ha puesto Internet en el bolsillo y de repente aquí ha desencadenado todo lo que es la personalización y demás, que no es el objeto de la conversación de hoy, pero sí que conecta un poco con esta idea que quiero trasladar, ¿no? Es decir, no solamente utilizamos dispositivos o utilizamos plataformas, sino que habitamos estos ecosistemas digitales. Porque incluso cuando no estamos en ellos, es posible que alguien nos haya etiquetado y que se pueda inferir muchísima información sobre nuestros hábitos en el caso de que nuestra familia tenga, ¿no? Perfiles en redes. Y si no, que se lo digan a los adolescentes cuando tienen una cuenta oficial que la siguen los padres, la cuenta oficiosa, pero hay algún amigo o amiga pues, que no tiene filtros colgando lo que hicieron ayer por la tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Este punto en el que estas vivencias digitales no quedan solo en lo digital, trascienden también lo digital y no son de base individual, ¿no? Y un poco la motivación de mi intervención va un poquito por ahí, ¿no? El recordar esta dimensión colectiva de lo digital, ¿no? Un poco también pensando en esta idea de salud social, o no solo pensado como salud comunitaria, sino también como salud democrática, cohesión y demás, ¿no? Entonces, habitamos estos ecosistemas digitales, pero no todo el mundo está de la misma manera. Lo hemos visto clarísimamente, ¿no? Con ejemplos y con datos de cómo utilizas Twitter en función de si tienes si autodenominas persona depresiva o no, ¿no? Y eso ocurre con muchísimas variables distintas, ¿no? Que aprovechamos o nos apropiamos de forma muy distinta de los recursos digitales al alcance. Y esto genera desigualdades, que en términos de salud también es importante, ¿no? Porque hace que también los factores de riesgo se distribuyan de formas distintas. Entonces voy a girarme porque es verdad que la pantalla va muy bien como referencia, pero para leer, digamos, la letra pequeña. ¿No? Entonces, aquí, por eso menciono el tema de la interseccionalidad, porque no utilizas igual Twitter o Instagram según la edad que tengas, el género, ¿no? La sexualidad, pero tampoco tu nivel de capacidades, ¿no? Hay como esta cosa capacitista, aunque es un lenguaje muy visual, pero, por ejemplo, aún se podría hacer más visual utilizando pictogramas, ¿no? Y partiendo, podríamos unir el diseño persuasivo positivo con el diseño universal, que al final es hacerlo accesible de partida para todo el mundo, que puede ser que la inversión inicial sea más grande, pero, digamos, la garantía de éxito es mucho mayor, ¿no? Eso sería para otra sesión, ¿verdad? Pero bueno, ¿no? O sea, al final se traducen también estos valores capacitistas, ¿no? Pensando también en quién está desarrollando estos dispositivos. Si os ha interesado el tema de la economía de la atención, que comentaba el doctor Armayones, hay un documental en Netflix que es el del dilema de las redes sociales. Allí veréis que todos los que han salido de la industria y ahora están redimiéndose, ¿no? De alguna forma... todos son jóvenes blancos que han pasado por Stanford, que están entre los 30 y los 40 años, con un determinado perfil, obviamente universitarios, pero que vienen de un background de familias concretas y demás, ¿no?
Con lo cual eso hace que esos valores estén traducidos en aquello que diseñan, porque al final andamos como somos, comemos como somos, cocinamos como somos y programamos como somos, ¿no? Como vemos el mundo. Entonces el tema no es cuándo conseguiremos que los algoritmos sean neutros, sino cuándo nos daremos cuenta que hay que tomar una decisión respecto a cuáles son los valores que embebemos ahí, igual que cuál es la decisión de cuando educamos a nuestras criaturas, qué es lo que transmitimos, ¿no? Entonces, esta apropiación distinta de los, o para explicar esta apropiación distinta de los recursos digitales al alcance, he traído dos ejemplos y un reto, ¿vale? Así como para concentrarnos en determinadas cosas. Por ejemplo, el doctor Sanz ha mencionado también los riesgos de la desinformación, ¿no? En términos de salud, dado que si los canales digitales son una buena vía de comunicación rápida, accesible, directa, donde comunicar profesionales de la salud con pacientes y viceversa, ¿no? Y donde difundir pues, medidas de prevención o lo que sea, o hacer seguimiento de tratamientos, también es verdad que es foco de desinformación. Pero no a todo el mundo le afecta de la misma forma, ¿no? Y ahí es donde la sociología creo que puede ayudar a poner un poco de luz. Podríamos adentrarnos en 15 ítems distintos. He escogido 4 que me parecen como quizá los más relevantes, ¿no? Pensando en quién es más vulnerable a la información. Si nos ponemos en términos de edad, la población más vulnerable a la desinformación digamos, el grupo de edad más que se planteaba como más vulnerable es el mayor de 65 años, ¿no? Pero ojo, no porque no estén preocupados por la desinformación, sino porque son más susceptibles por falta de capacidades digitales, ¿no? Es decir, la alfabetización digital también influye y muchísimo en la capacidad que tenemos de aprovechar estas tecnologías para ponerlas a favor de nuestros mismos propósitos, ¿no? Entonces, las generaciones mayores de 65 años, esto es un estudio de base de nivel europeo, ¿no? Que han vivido ya muchas cosas, ¿no? Que han tenido muchas experiencias de manipulación, de persuasión, de manipulación política, de propaganda, etcétera, etcétera, están muy preocupadas por estos ejercicios de manipulación, pero no los saben identificar en entornos digitales, ¿no? Porque el fondo no cambia, digamos, las estrategias de manipulación son las mismas, lo que cambia es la forma, ¿no? Y no identifican estas formas. Entonces, también se mencionaba antes, ¿no? Las teorías conspiratorias, es decir, cuando alguien se acoge o utiliza o se reconoce, ¿no? O resuena con una teoría conspiratoria, muchas veces lo más probable es que sea alguien que pertenece a un colectivo vulnerable y esto lo que hace es que tenga un bajo nivel de confianza en el sistema, ¿no? Y esto es un tema colectivo, ¿no? Es decir, si yo soy de un colectivo migrante en el que vivo en una sociedad que me invisibiliza, que no regulariza mi situación, etcétera, etcétera, cualquier explicación alternativa a lo que el gobierno que no me ve y no tiene ninguna intención de verme me cuenta, me va a ser válida, ¿no? Y de hecho hay como dos extremos. Uno es la crisis de confianza en el sistema hace que sean más bienvenidas estas teorías alternativas y después está un grupo más reducido, pero digamos, ¿no? La élite por el otro lado, que es que está por encima de lo que las instituciones digan, ¿no? Ya no es una crisis de confianza en el sistema, sino es un exceso de confianza en la propia autonomía respecto al sistema, ¿no? Por un tema de capital económico, relacional o el que sea, ¿no? Es decir, que nos pasen teorías conspiranoicas por delante no quiere decir que no las vayamos a creer, ¿no? Y en cambio, si formamos parte de algunos de estos colectivos, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Más temas, pues a nivel de género, por ejemplo, bueno, aparte de que hay un estudio también en Twitter de 2017 que estudiaba que las noticias falsas se distribuyen 3 veces más rápido que las noticias, digamos, que la información fidedigna, muchas veces porque están manufacturadas siguiendo esos principios de diseño persuasivo, ¿no? Que apelan mucho más a la emoción, que cuidan muchísimo las imágenes que ponen, ¿no? Es decir, hay una combinación de elementos que lo que hacen es una llamada directa a nuestro cerebro más primitivo, ¿no? Entonces hace que se circule más y en lugar de aplicar criterio y calma y reflexión, lo que se aplica es reacción inmediata, ¿no? Entonces, a nivel de género, lo que encontramos es que el perfil
que consume más noticias falsas a nivel de temáticas políticas, porque eso también cambia mucho en función de las temáticas, y esto se está estudiando y se están empezando a ver las diferencias ahora, son los hombres de tendencia conservadora, ¿no? Y esto igual nos sonará por determinados líderes que incluso han estado expulsados de Twitter, que ahora han creado su propia red social, ¿no? Es decir, no hace falta que diga nada más, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, encaja muy bien las dinámicas generadas por la superficialidad, la inmediatez, ¿no? Esta reactividad buscada por la economía de la atención en las redes con los discursos más populistas y más conservadores, ¿no? Es decir, quizás ese reino nació con ideología, pero eventualmente el efecto indirecto es que favorece a los discursos más populistas, ¿no? Y si nos vamos ya a un último elemento que, teniendo un psicólogo en la mesa, casi me da vergüenza mencionarlo, ¿no? Es el tema de los sesgos cognitivos, que tienen también una función de supervivencia, ¿no? Importantísima, pero que, como forman parte de nuestra forma de vivir y de sobrevivir, digamos, y de relacionarnos, muchas veces no somos conscientes de ellos, ¿no? Pero el sesgo de confirmación también hace que cuando nos pasa por delante una desinformación que coincide con aquello que nos va bien pensar, pues vamos a ser menos críticas, vamos a ser menos críticos, vamos a contrastar menos, ¿no? No nos va a incomodar, con lo cual lo vamos a dar como válido, ¿no? De una forma directa. Y aquí, por ejemplo, hay de nuevo un tema de género, y es especialmente los que están afectados por estos sesgos de confirmación ante la desinformación son hombres con estudios universitarios. Y diréis, ¿pero por qué? Si al final una persona con estudios universitarios a priori parece que tenga que tener más criterio para contrastar, ¿no? O que pueda tener más elementos para buscar, ¿no? Formas objetivas, ¿no? De relacionarse con esa información. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú te consideras una persona formada e informada, dudas menos de tus sesgos cognitivos, ¿no? Con lo cual te hace más vulnerable. Es decir, nadie se escapa a la desinformación, pero fijaros que en función del ámbito que miremos son características distintas las que nos hacen más o menos vulnerables, ¿no? El interés de que desde la sociología estudiemos esto tiene que ver, ¿no? Pues que luego para estudios interdisciplinares podamos ver cómo pues diseñar estos canales de comunicación, ¿no? O cómo intervenir, por ejemplo, cuando hace falta desmentir determinadas informaciones que pueden circular, tipo bulos, o fomentar determinados hábitos relacionados con salud pública, pues este tipo de elementos nos va muy bien para dirigir esos mensajes, ¿no? Porque un canal de comunicación que lo tengas disponible no significa que estés llegando, ¿no? a quien quieres llegar. Pero bueno, eso sería casi objeto de otra sesión. Entonces, ese es el primer ejemplo que yo quería traer. Como hemos hablado mucho de hombres en el primer ejemplo, me voy al ejemplo segundo, donde nos vamos a chicas, mujeres, adolescentes, ¿vale? Y este es un caso que conecta también muy bien con cosas que se han comentado antes, sobre salud mental y XXSS, perdonar, esto es de formación profesional, son las xarxes socials, la abreviatura en catalán de las siglas, ¿no? No sé si recordaréis, en el mes de octubre hubo una filtración de documentos de Facebook que se llamó Facebook Files, la hizo Francis Hogan, que era una persona que estaba trabajando en Meta en aquel momento, y lo publicó el Wall Street Journal, ¿no? Entonces, básicamente, digamos que lo que se publicó se sitúa en el cuadro superior izquierdo del doctor Armayones, ¿no? Los patrones ocultos, ¿vale? Porque una de las cosas que filtró esta persona era que, justamente persiguiendo el ánimo de lucro, la empresa sabía qué efectos estaba generando su diseño en términos de salud mental y no estaba haciendo nada, ¿no? En concreto, un dato que dio muchas vueltas y que estaba en diapositivas, en presentaciones de la misma compañía, presentaciones internas de la compañía, era que el 32% de las chicas decían que cuando se sentían mal sobre su cuerpo, a nivel de autoestima, a nivel de físico, a nivel, pues eso, ¿no? Cuando iban a colgar una foto suya, pero pensaban que no estaban en el peso ideal o con la estética ideal, cumpliendo el canon ideal, ¿no? O esa conformidad con esos cuerpos que se espera ver en Instagram, por ejemplo, ¿no? Pues que el 32% de las chicas que se sentían mal con su cuerpo, el hecho de estar muchas horas, más tiempo expuestas a Instagram las hacía sentir peor, ¿no? Y eso es un efecto directo de la comparación, por un lado, de esa validación social, esa presión social,
¿no? que al final lo que revierte es en esa comparación constante, ¿no? Y si de las 500 fotos que puedes llegar a ver haciendo scroll down en un momento de conexión y de inmersión en Instagram, digamos, si el 75% pueden ser de cuerpos normales, diversos, pero el 25% es de cuerpos perfectos y tú te sientes mal con tu cuerpo, evidentemente con los que te vas a quedar, ¿no? Ese premio, ese no premio que vas a recibir van a ser esos cuerpos perfectos, ¿no? Más allá de esto, y de nuevo en clave colectiva, lo que está generando este tipo de diseño, ¿no? Es decir, buscando el lucro para conseguir más likes, para captar nuestra atención, al final se están generando nuevos imaginarios o se están reforzando imaginarios que tienen que ver con la cosificación, que tienen que ver con estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, hay una gran presión sobre las chicas, ¿no? Es decir, el comportamiento de chicos y chicas adolescentes en Instagram es absolutamente distinto, ¿no? A los chicos se espera que enseñen cuerpos fuertes y sobre todo virilidad y camaradería, o sea, hay muchas fotos en compañía, mucho reto viral, mucha adrenalina, mucho me subo a no sé qué puente a hacerme un selfie, ¿no? Mientras que para las chicas es muy sencillo entender que la misma foto en el mismo lugar, hecha con anorak, hecha con bikini, va a tener niveles de atención absolutamente diferentes. Cuando tú tienes 16 años, cuelgas una foto, otra foto, otra foto, y vas viendo que cuanta más piel enseñas, cuanto más sexy te pones en la foto, cuanto más sigues la pose que toca, cuanto más te acercas al cuerpo normativo, cuanto más te retocas con filtros, más likes recibes. Al final, ¿cuál es el mensaje que tú te estás llevando, ¿no? Como persona, pero también como colectivo, ¿no? ¿Qué sociedad estamos construyendo en estas redes que hacen que nuestras chicas pues se sientan mal con su cuerpo? Hay también algunos datos que cuentan que la combinación de pandemia y relaciones exclusivamente digitales ha favorecido también los trastornos alimentarios, y lo vemos también en los datos de las unidades de salud mental y trastornos alimentarios de todos los hospitales del país, ¿no? Después también está, y conectando con el tema de la desinformación, está todo el mundo de los influencers y el intrusismo profesional, ¿no? Es decir, por un lado nos podemos encontrar influencers que puedan ser profesionales de la psicología y que tengan mucha gracia comentando contenidos y que pueden estar haciendo una gran labor social, ¿no? Por otro lado, nos encontramos influencers que son, no sé, influencers de moda o de videojuegos, que llega un momento que tienen un episodio de alguna crisis, de algún tipo de crisis de salud mental, pues ansiedad, depresión, lo que sea, y lo comunican, con lo cual eso puede ser positivo porque están visibilizando algo que normalmente, ¿no?, pues ha sido muy tabú y demás, y como son referentes de personas muy jóvenes, está muy bien que hablen de ello, pero también, por ejemplo, si un influencer dice, pues yo he tenido este episodio de ansiedad o me he estado medicando y demás, puede estar haciendo de prescriptor más allá de la cuenta, ¿no? Es decir, bueno, es un terreno muy, muy, muy delicado y puede haber incluso, pues eso, ¿no?, intrusismo profesional. Y luego hay un elemento que también es bastante preocupante, es decir, veis que en todos estos elementos que pongo encima de la mesa, en el diseño está la clave, ¿no? Igual que en el veneno está en la dosis está el veneno, en el diseño está la clave de que podamos revertir estos estereotipos de género, de que podamos potenciar, pues, que haya una ética para influencers, por ejemplo, ¿no?, en relación a temas de salud mental. Un minuto, de acuerdo, voy para allá. Otro tema que me preocupa, y ya sí, me quedan dos minutos, si se me permite. Por ejemplo, es el tema de cómo los algoritmos amplifican aquello que nosotros buscamos, y están empezando a ver también muchos casos como de autodiagnóstico, ¿no? Es decir, alguien que le interesan mucho los contenidos sobre ansiedad o sobre TDAH, es decir, ha habido bastantes reportajes últimamente sobre mujeres entre 30 y 40 años que deciden ir al médico a diagnosticarse TDAH porque el algoritmo les devuelve vídeos constantemente sobre situaciones de TDAH y se sienten identificadas, ¿no? Entonces, claro, esto no es que el algoritmo diagnostique, ¿no? Pero sí que es verdad que el algoritmo ha identificado que ese tipo de contenido interesa y resulta que, oh sorpresa, todo está hablando de TDAH. Y qué tipo de contenido sea, pues puede ser un elemento u otro, ¿no? Claro, aquí, volviendo un poco a las desigualdades, es decir, si una persona con estudios universitarios, capacidad económica y demás
le preocupa, es decir, ostras, cada día me devuelven más contenidos sobre TDAH, sobre ansiedad, sobre depresión, voy a hacer la consulta médica, ¿no? Y si necesito tratamiento, pues no puedo sufragarme los gastos de una terapia o lo que sea. Si lo que está ocurriendo también es que este autodiagnóstico, es decir, los algoritmos, digamos, lo voy a poner de una forma muy bruta, pero ya que hablamos de riesgos, creo que es importante trasladar esta idea. Es decir, puede ser una pista, puede poner en la buena pista a la persona que tiene capacidades y recursos, no solo económicos, sino también culturales y de conocimiento, de saber a dónde acudir, pero los influencers, el intrusismo profesional y el algoritmo se puede convertir en una herramienta de autodiagnóstico para personas que no saben dónde acudir cuando necesitan ayuda y que no tienen la capacidad económica de sufragar una terapia más allá de lo que pueda ofrecer el sistema público de salud, ¿no? Con lo cual creo que estudios como el del doctor Sanz y la doctora Leis son fundamentales. He prometido un reto, lo voy a explicar muy rápido, pero el reto que tenemos ahora encima de la mesa, es decir, hay un retazo impresionante a todos los niveles, a todas las edades. Hay un reto muy importante entre la población adolescente, por acumulación de pandemia, elementos digitales, temas de salud mental y demás, pero tenemos un reto enorme en primera infancia, ¿no? Entre los 0 y los 6 años. Nos estamos encontrando que hay un nuevo triángulo educativo que es móvil, padre, madre, criatura. Y igual que el móvil compite por la atención del padre, ¿no? Las plataformas compiten por la atención del padre, la criatura pues está compitiendo por la atención de tal. Y después ese efecto chupete de las pantallas, que también es preocupante, y con lo cual es posiblemente importantísimo que las familias conozcan todos estos elementos del diseño persuasivo para saber qué están poniendo, ¿no?, frente a sus hijos cuando les sientan a una pantalla. En definitiva, que si queremos ser y pertenecer en digital, hace falta entenderlo no solo como elemento individual, sino como fenómeno social con implicaciones colectivas, y que en función de en qué posición social estemos ocupando nos va a afectar de una manera o de otra, o lo vamos a poder aprovechar de una forma o de otra, así que ni las oportunidades ni los riesgos son los mismos para todas las personas. Y si lo dejo aquí, creo que en las preguntas habrá oportunidad de ahondar en algunos temas más. Muchísimas gracias. Bueno, como sabéis, ahora se abre el turno de intervenciones, de preguntas. No hace falta que sean preguntas, pueden ser también consejos, recomendaciones, experiencias, lo que queráis, tanto por parte del público que está aquí en el auditorio como los que estáis siguiéndonos por streaming en YouTube, y podéis ir enviando las preguntas. No sé si hay alguna pregunta, y si no, yo me avanzo, yo tengo muchas aquí preparadas, así que yo voy avanzando y cuando queráis me interrumpís, levantáis la mano y vais diciendo, y si no, Mari Carmen, tú me haces saber también las del chat, o las voy siguiendo yo por aquí, las veré por aquí, ¿no? Bueno, si hay alguna me vas avisando. Ok, vale, pues yo un poco por orden, vamos, que las tres intervenciones me han parecido fantásticas, conocí algunos de los trabajos, pero no todos. Y creo que aquí tenemos material para escribir 3 libros seguidos, ¿no? Pero bueno, y entonces, bueno, quería empezar con la primera intervención del doctor Sanz, de este estudio que ha explicado. Yo conocía el primer paper, no sabía cómo ha ido evolucionando y no sabía sobre todo lo que estáis haciendo ahora, después de recoger estos datos, ¿no?, de cómo era el perfil de esa persona que está padeciendo depresión y cómo es su comportamiento en Twitter. Y ahora a ver si eso puede ser un instrumento para utilizar en un futuro en telemedicina, ¿no?, para que los psicólogos, los psiquiatras y el personal sanitario que atiende a esas personas pueda seguir el estado de esa persona. Y te quería preguntar, y ahora salgo un poco del tema, pero a nivel, o sea, esa utilización, ¿cómo la ves a nivel de emprendimiento? O sea, la inversión que puedan hacer compañías en ese tipo de investigaciones. Si crees que eso puede tener un atractivo económico para empresas que están pensando en desarrollar nuevos sistemas, en este caso de telemedicina, pero centrada en redes sociales, ¿no? La telemedicina ha dado un vuelco brutal en los últimos 20 años, más aún ahora con todo el uso con la pandemia, etcétera. Pero esos sistemas específicos, ¿crees que las compañías
privadas están pendientes de lo que pasa en el mundo de la investigación para captar ahí nuevos modelos de negocio? Bueno, yo creo que sí, que puede haber un interés por parte de compañías, y de hecho algunas compañías nos contactaron pidiéndonos los datos, a ver si les podíamos ceder los datos para ellos hacer sus propios análisis, sus propios algoritmos. O sea, que supongo que un interés sí que esto puede despertar en compañías. Yo, de todas maneras, creo que por parte de compañías, más que por hacer un diagnóstico concreto, que esto pues ya quedaría más reservado en un ámbito más médico, etcétera, quizá para lo que siempre acaba pasando en el ámbito de Internet, que es para catalogar usuarios y mandarles mensajes, personalizarles los mensajes que les llegan, ¿no? O sea, si como se ve de un perfil de Twitter, se puede deducir si aquella persona tiene una tendencia depresiva o no, si se detecta una persona, si Twitter o quien sea detecta una persona con un perfil depresivo, le puede bombardear o intentar bombardear con mensajes, digamos, y con productos adecuados para depresivos. Por ejemplo, para poner uno muy inocente, pues le puedo mandar publicidad de un libro sobre autoayuda delante de la depresión. O sea, esto sería, digamos, muy inocente, pero cosas peores también, ¿no? O sea, que, claro, si yo puedo descubrir en Twitter qué usuarios tienen un perfil depresivo, pues podemos hacer muchas cosas con esos usuarios, ¿no? O sea, que eso sí que es una oportunidad y un riesgo, otra vez, ¿eh? Muchísimas gracias. Una pregunta más respecto al estudio que habéis hecho. Muchos de los los tres estáis haciendo estudios en redes sociales, y entonces también os quería preguntar por las cuestiones éticas. En el caso de Twitter, dicen, Twitter va muy bien porque todo es en abierto, y entonces, bueno, pues los requerimientos éticos son más fáciles o de sortear o de hacer las cosas bien, ¿no? Cuando es una red social que es más privada, es más difícil hacer esa investigación, requieres muchos más permisos. Yo quería preguntar solamente, en el caso de TikTok, ¿cómo son las cuestiones éticas para poder hacer investigación en TikTok? Porque no sé si es igual que en Twitter, también si hay muchos perfiles de menores, no sé si nos podéis explicar. Sí. Hasta donde yo sé, no soy un gran experto en toda la constelación de redes sociales, pero hasta donde sé, la mayoría de las redes sociales requieren invitación para que tú puedas ver el contenido de un usuario. Entonces, ahí, por ejemplo, esto no imposibilita que se pudiera hacer en otras redes sociales algo parecido a lo que hemos hecho en Twitter, pero necesitaría que los usuarios nos dieran su permiso. En un entorno médico esto no sería extraordinariamente difícil. O sea, imaginemos en un hospital, en una consulta de psiquiatría o de psicología, pues mediante un consentimiento informado pedirle al paciente permiso, digamos, para que nos invite a su red social y, por tanto, podamos hacer un seguimiento de su red social. Esto sería en principio factible, pero en ese caso sí que deberíamos pedir un permiso y un consentimiento informado al paciente. En el Twitter, claro, y la ventaja es, entre comillas, de que como es abierto, pues no tienes que pedir el consentimiento informado, al menos para hacer ese tipo de análisis de Big Data que hemos hecho en el caso de esos estudios. Si me permites, estoy completamente de acuerdo y añadiría además la tremenda desventaja en que nos encontramos en investigación, porque por el otro lado, los proveedores de esos servicios sí que tienen acceso a todos y cada uno de los datos y los utilizarán como ellos estimen oportuno. Un ejemplo muy gráfico, no quiero equivocarme si fue en el 2014, pero fue un gran escándalo, en Facebook, en el cual con 700.000 personas, a 700.000 personas se las puso en dos grupos, a la mitad se le enviaban mensajes de contenido más
depresivo, más negativo y a la otra mitad más positivos. Es que al cabo de unos días, de una semana, tú, el que estabas en el lado de los que recibe mensajes negativos, estabas emitiendo mensajes negativos también. O sea, que hubieras detectado que le ha cambiado la polaridad, que pasa a ser negativo. O sea, qué nivel de ser capaces de inducir un estado de ánimo. Sí. Y lo consiguieron y lo publicaron, está publicado como un gran éxito en una revista de impacto, en una revista científica. Fijaos hasta qué punto no hay una especie de decir, bueno, es ético. Si yo, imaginaos, soy una persona con depresión y me ponen en el grupo de los que recibo los mensajes negativos, es que me pueden inducir al suicidio o a empeorar al menos mi depresión, con lo cual esas cosas son muy delicadas. Sí. Este caso, como dices, el experimento se hizo en 2012, se publicó el paper en 2014, y yo creo que, es decir, nos queda mucho camino todavía a nivel ético, ¿eh?, para establecer marcos en los que necesita, en los que utilizar esto, porque es como comentaban, es decir, como investigación. Aquí no sé si tuvisteis que pagar por acceder a esos datos. En el caso de Twitter, a veces necesitas pagar si quieres acceder a archivos que van más allá de los 3 meses anteriores, me parece, sí, o algo así. Tienes un año. Hay un rango, exacto. Y más tienes que pagar. Sí. Exacto, hay un rango de tiempo, con lo cual esa información la monetizan por partida doble, es decir, cada vez que la venden porque alguien quiere hacer investigación y cuando la venden a sus clientes, ¿no?, anunciantes. Entonces, yo creo que este caso de Facebook fue el primer escándalo en el que era la primera vez que nos encontrábamos, ¿no?, en eso, que los comités de ética y de bioética no estaban preparados para abordar eso y parar eso antes, porque a la vista está que lo hicieron público en un paper académico, peer review, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, eso generó un gran debate y ese debate todavía continúa hoy, ¿no? Y creo que nos falta mucho. Y es eso, por un lado, desde la investigación es importante proteger, digamos, la intimidad y sobre todo el derecho a saber que se te está sometiendo a un estudio, ¿no? Un poco lo que comentaban. En situación controlada, clínica, etcétera, pues es sencillo recabar estos consentimientos informados, pero a saber en cuántos estudios hemos sido parte sin saberlo, ¿no? Y yo creo que eso es un riesgo, y que además la carga de pedir los consentimientos informados va para quien lo está intentando hacer bien, o sea, el mundo de la investigación, etcétera, etcétera. Y lo que decían, ¿no?, también, que las empresas al final estos datos los tienen, los analizan y después al final vemos que tampoco les hacen caso porque siguen persiguiendo el lucro y aunque tengan la evidencia de que su red está perjudicando, no hace nada al respecto. Y en cuanto a la pregunta de TikTok que decías, esto es una red en la que tú puedes decidir si tu perfil es abierto o es cerrado. El tema es que hay muchísimos menores en TikTok. Hay más menores en TikTok que en Instagram, sí. Y de edades más tempranas. Porque en Instagram entran más en 12, 13 años, en TikTok con 8, 9 años ya entran. La investigación de TikTok, teniendo en cuenta que hay menores y aunque lo tengan el perfil en abierto, supongo que aún es más compleja desde el punto de vista ético, ¿no? Sí. Además, bueno, con el caso de TikTok específicamente, es una empresa de propiedad china, entonces también además hay mucha opacidad sobre el algoritmo, sobre cómo funciona, es decir, tampoco se entiende muy bien qué uso están haciendo de los datos. Es un caso muy, muy complejo. Sí. Nada, bueno, muy interesante. Porque, bueno, yo lo que quería también dejar un poco en relieve que al final la investigación que se hace, incluso en una facultad como la nuestra, que es de Medicina y Ciencias Sociales, no estamos todo el día en el laboratorio y detrás de una pipeta, o sea, con una pipeta y detrás del microscopio. Muchos de nosotros pues investigamos en cosas tan, tan mundanas y que todos conocemos, como es la comunicación y las redes sociales, y de ahí se puede extraer tantísima información y tanto más útil que con muchos otros elementos de la investigación. Decía el doctor Armayones, nos ha explicado pues esos elementos de persuasión que incluso son conocidos, algunos desde los años 50 y siguen funcionando. Me imagino que aunque los conociésemos nosotros perfectamente, aún así caeríamos y picaríamos. Pero bueno, por lanzar un mensaje positivo, ¿cómo podemos enfrentarnos, cómo podemos luchar frente a esas técnicas de persuasión tecnológica? Yo creo que
que la idea es conocerlos. A veces la magia de las redes sociales, o sea, como los trucos de magia, una vez que tú sabes cuál es el truco, la magia es técnica. Al final, por ejemplo, coger chicos jóvenes y estar con ellos, con Fortnite o con algún juego o con no sé, con alguna aplicación de estas de reserva de hoteles, y identificar, explicarles un poquito esto y luego identificar con ellos para que se den cuenta qué trucos están utilizando y desarrollen ese espíritu crítico, es positivo. En adultos también, pues muchas veces, como decía la doctora Arroyo, ¿no? Muchas personas mayores creen que ellos no van a consumir fake news o no van a ser diana de técnicas conspiratorias. Pues en estos casos muchas veces también es poner ejemplos de gente que, bueno, como pasó en el caso de los antivacunas, luego reconocían que habían sido inducidos y que tampoco pasa nada por eso, ¿no? Es decir, bajemos un poquito esa guardia de yo, como tengo estudios universitarios, a mí esto no me va a afectar, uh-huh, porque yo tengo las cosas muy claras. Cuando pensemos eso, tenemos un problema. Hay una expresión que dice, no te fíes de nadie y menos de los tuyos. O sea, que a veces también, incluso a nivel del día a día, ¿no? Vale la pena, si lees diarios de derechas, leer también los de izquierda. Si lees los de centro, los de derecha y los de izquierda. Y bueno, y ver los distintos prismas con los que te acercas a los temas. Ese ejercicio tenemos que ser conscientes de hacerlo por nuestra propia salud social también. Muchísimas gracias. Bueno, de hecho, yo me dedico sobre todo a investigación en comunicación, en salud y en ciencia. Y bueno, sabéis que hay formas de publicidad que le llaman publicidad nativa, e incluso hay formas de publicidad que al micro, o sea, se hacen microcontratos al microsegundo, porque detectan en función de los comportamientos que has tenido. Y se te dan si tu comportamiento como usuario de la información ha sido un poco errante y no siempre has ido a leer tus diarios que a ti te apetecen, sino que has hecho una conducta pues mucho más de un rango más amplio y yo qué sé, pues lees noticias del ABC y del País y del ARA y de La Vanguardia y ves 17 canales de otros recursos informativos de diferentes perfiles ideológicos. Al final esa publicidad que te está entrando también es errante y no solamente te entra aquella que sería lo que tú quieres leer en aquel momento determinado, o sea que realmente es una buen consejo, una buena herramienta. Decía la doctora Arroyo que era muy importante en esa última diapositiva final, esa población, esos niños y niñas que tienen ahora entre menos de 6 años, si nos puedes ampliar un poco más, por qué es tan importante, qué podemos hacer, qué no podemos, qué no deberíamos hacer, etcétera. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque es la parte que ha quedado, ¿no?, más reducida. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no?, empieza a haber evidencias cada vez más del impacto en el desarrollo cognitivo, fisiológico y psicoemocional del hecho de estar, bueno, las criaturas, sobre todo en la edad más temprana de 0 a 3, en sobreexposición a pantallas, ¿no? No cuenta el ver dibujos en el modo tele, digamos, ¿no? O no cuenta hacer, o sería excepción también, hacer videoconferencias porque la abuela vive lejos, ¿no? O sea, no todo, que a veces hablamos de pantallas, pero al final, ¿cuál es el propósito, ¿no? Mira, hace unos días estaba en una charla con familias, esto que decía también el doctor Armayones, de pues hacer como divulgación, ¿no?, comunitaria, es importante para dar a conocer esto, que los padres lo conozcan. El otro día en una charla, una madre muy orgullosa me decía, mi hija se pone Netflix sola. Y le pregunté, ¿cuántos años tiene tu hija? Me dijo, 2 años y medio. ¿No? Entonces, que sea motivo de orgullo, yo creo que este es un caso anecdótico, ¿eh? No es algo que te encuentres todos los días, pero a verlo, haylo, ¿no? Entonces, aquí se combinan varias cosas. Una, la necesidad de conciliar mejor, digamos, los horarios, ¿no?, de trabajo, las cargas de trabajo fuera del hogar y demás, con la conciliación de la vida familiar. Esto, uno, o sea, hay un problema estructural ahí de que los cuidados no tienen lugar en la lógica, ¿no?, más productivista. Está el tema de que el diseño persuasivo hace que sea tan sencillo utilizarlo que no hace falta que sepas escribir ni tu nombre ni conocer el idioma, ¿no?, para poderlo utilizar. Y el problema es que los adultos nos creemos que eso es mérito de los niños, que también, que seguro que son muy inteligentes estos niños, pero sobre todo es mérito de quien lo ha diseñado,
que al final es minimizar las barreras. Entonces, creo que es importantísimo que las familias tengan algo de alfabetización digital en este sentido, no para asustar y prohibir, sino para que sepan en qué condiciones están pues ofreciendo esto, ¿no? Es decir, las pantallas son luz, color y movimiento, que es lo que estimula el cerebro, ¿no? Si los dibujos van a no sé cuántos movimientos por segundo, después el mundo analógico no le va a llamar la atención a esa criatura, no se va a querer desplazar para ir a buscar ese juguete que no se mueve, ¿no? Entonces hay ahí implicaciones muy, muy importantes. Pero también en el triángulo que decíamos, ¿no? A nivel de atención, de identidad y de afecto, esta especie de competencia que se establece entre los dispositivos y las criaturas, ¿no? respecto a las figuras adultas. Entonces yo creo que es un momento en el que, para que cuando lleguen a la adolescencia las redes sociales no sean un factor de riesgo de salud mental, es importante que podamos construir pues eso, ¿no? Identidades bien enraizadas, ¿no? Y que sepan hacer un uso crítico de todas estas herramientas. Gracias. ¿Preguntas del público? Sí, al fondo y luego aquí delante. Yo os quería hacer una pregunta así un poco futurista, que igual no sabéis por si vais a hacer así una teoría vuestra. Sobre las redes sociales, ¿pensáis, yo creo que sí, que ya siempre vamos a tener redes sociales, es decir, que ya viviremos con algún tipo de red social durante toda nuestra vida? Yo creo que sí. Y en el caso de lo que has comentado, sobre todo el doctor Armañones, ¿te llamas? Sí, ¿no? Lo digo bien, vale. De que son tan adictivas, tan dañinas y así, ¿tenéis esperanza de que conforme vayamos evolucionando iremos creando modelos de redes sociales cada vez mejores y cada vez menos dañinas? No sé si conocéis algunas redes sociales emergentes como BeReal, que es como, sería como la antítesis de Instagram, que se trata de colgar una foto en el momento y que no esté nada editada, nada de filtro y nada de perfeccionismo, ¿no? Que es lo que promueve Instagram. O sea, ¿sois optimistas en este sentido? ¿Creéis que iremos a mejor y cada vez serán más orgánico y menos dañino y menos adictivo? ¿O al revés, o sois pesimistas en este sentido? Sí. Ahí yo... Sí, dale. Sí. Muchísimas gracias por tu pregunta. La verdad es que hasta que apareció la idea del metaverso, yo era muy optimista. Ahora digo, ya se están preparando para algo que ya veremos a ver qué efectos va a tener, incluso a nivel emocional, a nivel de los diseños persuasivos, de conocerte muchísimo más, porque no solo va a ser lo que digas o las fotos que subas o los vídeos que subas, va a ser lo que te pongas en tu sala, lo que te compres, cómo te mires, cómo te definas, cómo crees tu identidad, etcétera, etcétera. Pero también están apareciendo, y en ese sentido soy más optimista, cada vez estamos hablando aquí en la Universidad Pompeu Fabra de esto, cada vez empieza a haber más conciencia social de que alguna cosa no está yendo bien y que no puede ser que tengan tantísimo efecto en la salud mental de tantas personas. Así que fijaos que es verdad que esos expertos de Silicon Valley ahora, muchos, están haciendo acto de constricción, no sé si interesado o no, no quiero ser cínico, pero sí que es verdad que han montado el Center for Human Technology, donde empiezan a estar todos, empiezan a hacer un análisis un poquito crítico. Ellos utilizan, hay un modelo que se llama Time Well Spent, ¿no? El tiempo bien utilizado, ¿no? Ese es el kit de la cuestión. Redes sociales han habido siempre, antes de Internet. Obviamente en los pueblos, en las plazas, en esos espacios, comparación con el otro, las redes sociales, si no te pudieras comparar, han habido siempre, ¿no? Uno se define quién es en función de quiénes son los otros, ¿no? Yo me defino que puedo estar más o menos obeso en función también de la gente. Hay estudios de Christakis donde se ve muy bien. Eso se ha pasado siempre, pero efectivamente ojalá aparezcan este tipo de redes sociales que se queden con la parte buena y maravillosa de las redes sociales, que es hacernos crecer a todos como personas y sociedad, y nos ayuden a eliminar esta situación en la que están habiendo suicidios, hay gente que tiene problemas de salud mental, adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que muchas veces la causa y el efecto, por ahí también se libran de esto, ¿no? Porque ¿cuánto
imaginaos qué pocos productos están en el mercado. Imaginaos cualquier, una vacuna, un tipo de vacuna, fallecía una persona, se paralizaba absolutamente. En cambio, con otras cosas hay como una doble. A mí mi sueño, mi esperanza es que en algún momento estas organizaciones dijeran, ok, no puede ser, es que así hasta mis hijos, hasta mis propios hijos, a estos que no llevan ellos a colegios donde haya ordenadores y tal, tenemos que hacer algo más. Y os imagináis que pusieran a disposición de las grandes organizaciones mundiales, de las universidades, que ya se intentó hace unos años, hubo una carta de grandes universidades que pedían a los grandes promotores de Google, de Facebook, de Twitter, de las que estaban en aquel momento, que por favor, que lo pusieran a disposición, porque la información que tienen ellos podrían salvar muchas vidas y entender muchas de las cosas que ahora nos cuestan tanto. Ahí queda al señor Zuckerberg la petición, por sí. Sí, muchas. Sí, sí, sí. Sí, gracias, muchas gracias por la pregunta. No soy muy de jugar a definir el futuro, pero sí voy a describir lo que me gustaría que pasara, ¿no? Y en el momento en el que estamos, qué opciones podemos tener. Creo que, como se comentaba, estamos en un momento crítico en el que el nivel de conciencia social es muy, muy alto, ¿vale? Y siempre se dice, o sea, hay un libro de Paul Virilio que dice, quien inventa el avión, inventa el accidente de avión, ¿no? Entonces, bueno, quien ha inventado las redes sociales ha inventado, y la economía de la atención, pues es un combo que esto genera nuevos problemas, ¿no? La innovación pues a veces genera esto. Pero hay un nivel de clima social bastante combativo con esto, se está intentando regular, como comentaba el doctor Armayones, a través de etiquetas y demás, se está intentando que esto se regule, igual que la industria del tabaco, la industria del juego. Digamos, yo creo que podemos ser optimistas en el sentido que van a pasar cosas. La innovación seguramente siempre irá más rápido, o sea, el caso del metaverso, ya existió una edición anterior que era Second Life, ¿vale? Y la diferencia es que en Second Life no había dinero de por medio. Ahora, con todo el tema de las criptomonedas, en el metaverso tú te vas a poder comprar una Coca-Cola que no te vas a beber, o sea, no vas a notar qué gusto tiene, no vas a beber. Y hay empresas de moda que ya están diseñando colecciones exclusivas para tu avatar, tal. Eso nos puede ofrecer oportunidades educativas maravillosas, ¿no? Pero bueno, pues también nos puede ofrecer más de lo peor de lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un tema. ¿Que las redes sociales han venido para quedarse? Yo creo que sí, con distintas formas. Y una buena noticia, porque lo he dicho antes, creo que soy tecnooptimista, es que ya existen redes que no están bajo estos juegos. ¿Pero qué ocurre? Que no es BeReal. Porque BeReal, es verdad que yo estuve jugando con BeReal una semana porque tenía que escribir un artículo para la prensa sobre eso, y es verdad que juega con la espontaneidad, ¿no? Es decir, te dice en un momento aleatorio del día, para que no la conozca, te dice, ahora tienes que colgar una foto y tienes 2 minutos, ¿vale? Y cuando tú haces la foto, te captura lo que ves por delante y por detrás del móvil. O sea, la sensación de invasión es impresionante. Sí, espontaneidad sí, pero invasiva también. Después, si tú no has colgado la foto en el momento en el que suena ese momento aleatorio, ¿no? Que además mucha gente, entrevisté a varias personas y me decían, es que en la primera semana me pilló en el lavabo varias veces, porque eso no es como muy indiscreto, ¿no? Cada día es una hora distinta. Bueno, bromas aparte, si tú no, es decir, si suena el pitido de ahora toca el momento de colgar y son las 12 del mediodía, tú en ese momento no lo has podido colgar, para poder ver las fotos que han colgado los otros tienes que colgar la tuya, aunque sea tarde, pero tu foto está etiquetada como que la has colgado tarde. Es decir, vale, no hay presión estética sobre el uso de filtros y la manipulación de la foto, pero hay otros tipos de patrones ocultos que están operando ahí bajo la misma lógica. Si nos vamos a software libre, por ejemplo, el paralelo a Twitter, digamos, sería Mastodon, que igual habéis oído hablar de Mastodon recientemente, desde que Elon Musk compró Twitter, porque mucha gente estaba hablando de migrarse allí. Yo me abrí mi cuenta de Mastodon hace 3 años. ¿Pero qué ocurre? Que en Mastodon te aburres porque no hay ninguno de los alicientes que tiene la economía de la atención. Entonces, o entendemos como sociedad que tenemos que sacrificar la conveniencia y la emoción, ¿no? Y la rauxa, diríamos en catalán, que nos generan estas grandes plataformas, o si no, no vamos a salir de ahí. Y después la otra cosa es, nadie va a querer irse a predicar al desierto, porque si yo me cambio de red social, pero de nuevo, ahí está donde radica el poder de lo colectivo. Si migramos en masa, ¿no? Es decir,
Y yo quiero salir de WhatsApp y me quiero ir a Telegram, pero claro, siempre hay aquellos que cuesta, ¿no? Pero bueno, pero si de alguna forma cada vez hay más gente que se apunta a Telegram, pues bueno, menos usaremos WhatsApp, ¿no? Es decir, alternativas hay, pero no podemos acercarnos a las alternativas de la misma forma que nos acerca, esperando lo mismo, ¿no? El tema es que nos han puesto la miel en los labios y ahora nos toca como ese ejercicio de madurez también digital, ¿no? Que va por ahí. Y bueno, diría más cosas, pero lo dejo aquí porque seguro que... Había una pregunta para aquí. Ah, no, pero primero sí, pasamos bien. Sí, no, yo insistiría en algo que ha comentado Manuel, que es el tema de la educación. O sea, finalmente, ponerle puertas al campo es difícil, las regulaciones se hacen difíciles y quizá la forma de enfrentarnos a este mundo que ha cambiado y que difícilmente vamos a volver a la prehistoria es que eduquemos a la población a ser crítica con este mundo y a enfrentarse con él de una forma crítica. Entonces, ahí el papel de la educación, sobre todo la educación en la escuela y en la secundaria, etcétera, es fundamental, y enseñar a interaccionar con este mundo de forma crítica. Y bueno, y luego el mundo está ahí. El alcohol está ahí y lo que podemos prohibirlo, es una forma, pero la otra es educar sobre los riesgos del alcohol y saber enfrentarnos al alcohol social y cómo tenemos que manejarnos en este mundo en que existe el alcohol. O sea, pues lo mismo pasa con las partes negativas de las redes sociales y de Internet, saber todo esto. Y luego también en todos los peligros de las redes sociales y tal, yo creo que tampoco tenemos que caer en el extremo de la teoría de la conspiración. Tampoco tenemos que verlo todo como que... porque este es otro riesgo, está en el otro extremo, es que Internet nos quiere hacer eso, nos quiere hacer aquello, nos quiere controlar. Es verdad que nos controlan, pero más incluso de lo que es la realidad, sí. Y entonces estar todo el día pensando de que estamos controlados. Totalmente. Una pregunta para aquí delante. Yo soy observadora, cuelgo de tanto en tanto una foto en Instagram, utilizo el WhatsApp y ya está, ¿no? Pero sí que me gusta entrar y observar y qué pasa, ¿no? Y lo que yo también veo, sobre todo en Instagram, es que la gente se pone a mirar la vida de los otros, la gente muestra su vida y al final tú el rato que te pasas estirada en el sofá aburrida, te lo dedicas viendo la vida de los otros y no leyendo. O sea, yo creo que se lee hasta menos y esto también me preocupa a mí. Porque la gente jovencita que se dedica a mostrar su vida, todo el tiempo que invierten en eso, no lo están invirtiendo en leer, ¿no? Y en la superficialidad, ¿no? De la foto, del titular, y todo es como muy flash, flash, pero nada de profundo, ¿no? Solo este comentario. Muy rápido, eso es diseño, eso es la señal, en este caso suele ser el aburrimiento, es algo fácil de hacer, nos da gratificación, es más duro entrar en un libro de ensayo o en una novela bien trabada y eso es diseño. Tanto es así que el efecto que tiene, que imagine que qué pasaría si, hipótesis, qué pasaría si tú pudieras ver aquellos que han visto tu perfil en Instagram, no que te siguen, que eso es manifestarse, que te miran tu perfil o que te miran tu perfil en Facebook, qué miedo, ¿no? Y en cambio en LinkedIn ese es el valor que añade, que tú ves que, ay, mira, Liliana ha mirado mi perfil, el doctor Arroyo, el doctor Sanz ha mirado mi perfil, la doctora igual, oye, me van a llamar para algo, les voy a escribir para... Esa es la gracia que tiene, es el valor añadido. O sea, eso es absolutamente diseño. Lo que, una de las cosas que recomiendo yo siempre para evitar eso, pues una cosa que funciona muy bien es mantener el móvil lejos. Cuando llega una determinada hora no es nada traumático, es... Que no puede porque estás esperando que te llamen por algo urgente, quita notificaciones. Son pequeñas cosas que están estudiadísimas, ¿eh? Quita notificaciones. Hay más de 11.000 millones de notificaciones diarias en el mundo. Si eso pensamos que no cambia el comportamiento, no nos hace hacer cosas, es que somos muy, muy inocentes. La idea, con esos pequeños trucos, si tienes el libro a mano y el teléfono lejos,
hombre, como se suele decir, si tiene mucho vicio irá por el teléfono, pero es más probable que te quedes con el libro. Por ejemplo, por la noche para leer en la habitación, teléfono fuera cargando en otra habitación. Solo eso y ya tiene un efecto interesante. Si lo tienes allí, se ha estudiado que el nivel de profundidad, tú pones un teléfono móvil entre dos personas y ya no hablas igual, porque sabes que en cualquier momento va a llegar una interrupción en forma de tal. Eso está estudiadísimo también entre parejas, por ejemplo, entre personas. O sea que eso también es diseño persuasivo. Yo sin hacer juicios de valor, diría, bueno, yo me adhiero al tema de eso, de alejarnos un poco del móvil. O sea, por ejemplo, el tema de las notificaciones, sobre todo las notificaciones con sonido, son terriblemente intrusivas. Sencillamente se trata de tenerlo desconectado. Y, o sea, entonces, pues bueno, no leerás el WhatsApp en el preciso momento que entra, pero lo leerás cuando al cabo de un rato te pondrás a mirar WhatsApp. No pasa nada. O sea, pero sí, esas son cosas que se pueden hacer. Pero bueno, por otra parte, tenemos que entender que el mundo está cambiando también. Y ahora, en tono de provocación, diría que sí, que para bien y para mal, nuestras generaciones futuras estarán en este mundo en que estarán presentes ese tipo de instrumentos interactivos, los smartphones y compañía de ese estilo, y formarán parte, y para bien y para mal. Por ejemplo, para bien, que esos instrumentos son interactivos. O sea, por ejemplo, mi juventud perdía las horas viendo la tele. Es muy pasivo. Ahora las horas pasan mucho menos horas en la tele y pasan, a no ser que sea que estén viendo series, y pasan muchas horas enviando y recibiendo fotos y mensajes con sus colegas. Y escriben un montón. Con dos dedos tiene una velocidad impresionante. Entonces están escribiendo, están enviando fotos, están diseñando por tanto, están adoptando una actitud activa con sus problemas, pero activa. O sea, esto es el tono de provocación, para no decir sí, sí. Solo la parte negativa. Totalmente. Y de hecho, en línea con esto que comenta el doctor Sanz, está demostrado que los efectos del uso activo o pasivo de redes sociales es absolutamente distinto. También diría, justamente el otro día estaba con un editor y me decía, es que creo que es el momento de la historia que más se lee. Sí. Lo que no se leen son libros, pero que estamos todo el día, o sea, pasando los ojos por encima de letras, ¿no? Y también muchas más imágenes, hay mucho más consumo visual, ¿no? El tema es qué se está leyendo. Igualmente, para seguir con la nota positiva, ¿no? Recomiendo muy mucho un programa que se llama Cazador de Cerebros, de Televisión Española, número 2. El último capítulo se llama Cerebros del Futuro, ¿vale? Y lo que se encuentran ahí son 5 perfiles de chicos y chicas que con mucha curiosidad y una capacidad autodidacta muy grande consiguen ganar premios en ciencia, en investigación y demás antes de entrar en la universidad. Y todo es porque han aprendido a programar por YouTube, han seguido a un influencer que les ha hablado de la robótica no sé qué, de la computación cuántica o de no sé qué tal, ¿no? O sea, que también es un espacio para despertar vocaciones. Ahora bien, y volviendo a lo que decíamos antes, son jóvenes a los que les han alimentado el espíritu crítico, con lo cual han sabido entrar. No es lo mismo que tú abras las redes y digas, a ver qué me echan, ¿no? Como la tele antes, o decir, no, yo voy a entrar porque quiero buscar a alguien que esté trabajando en inteligencia artificial y tal. Es muy distinto, porque en el momento que tú entras con un propósito, es mucho más fácil tener criterio, ¿no? Porque si no caes en el scroll down y en el diseño por defecto, ¿no? Que no es que no tengamos hábitos digitales, es que tenemos unos que nos han diseñado otros que no hemos decidido, ¿no? Y eso es importante tomar la conciencia ahí. Pero recomiendo mucho este capítulo porque al final, y un poco volviendo, ¿no?, a la naturaleza de la sesión, retos y oportunidades, es decir, hay infinitud de oportunidades ahí, más allá de redes sociales. Internet es mucho más que las redes sociales, es una ventana al conocimiento increíble, y eso, ¿no? Y en este sentido, es decir, saber tener las capacidades para moverse en ese mundo te puede convertir en alguien, o sea, un poco te puede alimentar quien tú quieras ser, ¿no? Un poco era el mensaje que te trasladaban estos chicos del Cazador de Cerebros, y lo recomiendo mucho porque al final una persona con criterio y con curiosidad en un mundo digital tiene el conocimiento a sus pies, ¿no? Y eso hay que saber ponerlo en valor también. Tenemos una pregunta en el chat. Perfecto. Muy bien, dice, el juego, las y los niños bonitos que hacen que mis hijos se vean feos y bajos de estima,
y encima les pagan, me imagino que se refiere a influencers, ¿no? Que les están pagando por posar y etcétera. Y dice, esto se podría cambiar. Yo creo que tiene que ver con la idea esta, actuemos para cambiar cosas colectivamente. ¿Cómo lo veis? ¿Hay alguna posibilidad de cambiar ese juego? Hay la posibilidad, yo creo que desde el punto de vista de la fuerza como usuarios y ciudadanos es importante. De hecho, ya en el mundo influencer ya ha habido cambios, ya ha ido mutando. Es decir, los primeros influencers eran todos perfectos de portada de revista y de libro, y ahora cada vez son más naturales, más auténticos, porque lo que buscan, sobre todo los jóvenes, es autenticidad y es frescura, ¿no? Sí, esta gente, mucha de esta gente cobra. Y yo creo que de nuevo es que volvemos al tema de la educación, ¿no? O sea, ahí sí que es verdad que hay que volver a la educación, porque después también hablamos de influencers y youtubers en general y es un riesgo. Es como si yo digo todos los bomberos no sé qué, ¿no? O sea, generalizar es un problema, porque hay gente que es youtuber de algo o es una profesión, la que sea, y aprovecha estos canales para divulgar, ¿no? La cantidad de profes de mates que están haciendo una labor brutal en YouTube, o los booktubers que recomiendan libros, o, por ejemplo, ahora Durex tiene una campaña sobre sexualidad segura, obviamente con intereses tal, en TikTok, ¿no? Pero es una campaña que está muy bien hecha, es decir, bueno, ahí hay, sí, hay recorrido, hay mejora, y yo creo que hay esperanza también. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí con estos mensajes de la importancia de la educación, pero ya desde los cero años, o sea, desde el nacimiento. Total. Hay que empezar a fomentar esa cultura de las redes o de lo que nos venga, o del metaverso, o del consumo de información, básicamente, y de la autoconfianza en poderlo, para ver si podemos conseguir generaciones como los chicos estos del Cazador de Cerebros. Se me olvidó decir antes que todo este ciclo de debates que estamos haciendo y que tiene estas tres lecturas en directo y en live y en diferido es gracias a una subvención que tenemos de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Ciencia y del proyecto María de Maeztu del departamento. Y bueno, cada mes nos reunimos y vamos hablando de temas diferentes. Y bueno, la cuestión es también fomentar la cultura científica y la participación de todos en este mundo que está cambiando y en la investigación que también todos podemos participar. Muchísimas gracias a los ponentes y al público también por su paciencia. Un placer.